Esto es Astún. Sábado, 13 de noviembre de 2021. La nieve ya ha llegado. Estamos en el Pirineo Alto Aragonés. Y vamos a aprovechar para conocer un poco más esta famosa estación de esquí. Están a la última. Tienen cargadores de vehículo eléctrico. Y aquí tenemos los puntos más importantes de la estación. Escalonados por dificultad. Ahí tenemos un remonte. Hasta en la sopa hay publicidad aquí. Los tres ya están preparados. Solo hace falta que haya un poco, bastante más de nieve. Estamos a 4 grados y, como se puede observar, pues la primera nevada del 2021. Escucha cómo la nieve se deshace y se forman pequeños arroyos o manantiales. Pintoresco el lugar, no solo por la belleza del paisaje, sino por el diseño de su arquitectura. Edificios arrios, Hotel Europa. Desaparece entre las nubes de Telesilla. Y tenemos un cañón de nieve para hacer el camino de vuelta a la estación y que los esquiadores no les falte el oro blanco en el suelo. El diseño del edificio es cuanto menos particular. Hay risas y alegría. Buena señal. Cañón
Las autocaravanas no faltan. Todo el año el parking de la estación tiene visitantes fijos. Arriba podemos observar las vallas antiavalancha, porque aquí nieva y mucho. Estamos a escasamente 10 minutos de Francia. El garaje en su suelo de la base de la estación. Otro artilugio para fabricar nieve. Estas vallas son para detener al esquiador y que no se estampe. Tenemos el tubo que señala pista infantil. Y descendemos por dicha pista Astún salida. Y aquí está el tubo, esperando para empezar a funcionar. La curiosidad, parte de esta superficie que simula zona esquiable, se puede observar que está pendiente de mantenimiento porque han nacido una serie de plantas esta primavera, verano, otoño. El semáforo está en rojo. Suena el teléfono. No creo que lo coja nadie. Ahí tenemos unos mega cañones de nieve. Gran potencia en producción del oro blanco. Y sigue sonando el teléfono. Y aquí lo dejamos. Esto es Astún, estación de esquí, punto Huesca.